Muy bien. Nuevamente, muy buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy, para el tema tratado el día de hoy, pues va a ser neumonía COVID-19. Vamos a hablar un poquito de algo rápido de la epidemiología, el cuadro clínico, ¿verdad? El diagnóstico, algunos factores de riesgo, para luego pasar los hallazgos de imagen. Nos vamos a enfocar más que con la tomografía, ¿verdad? Ya que la parte convencional pues, ya fue tratada en una clase previa. Muy bien, empezando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el COVID-19? Bueno, el COVID-19 viene de el inglés, ¿verdad? Que es coronavirus, disease, enfermedad, 19 del año en que fue detectada, que fue aproximadamente a finales de diciembre del 2019, ¿verdad? Es una enfermedad infecciosa causada por una cepa del coronavirus. El coronavirus no es, en sí, el coronavirus no es algo nuevo, ¿verdad? Hay varias cepas del coronavirus, ¿verdad? Es un virus heterogéneo que afecta no solo a humanos, también afecta a animales, ¿verdad? Dentro de las muchas cepas, pues esta SARS-CoV-2, pues esta sí es una nueva cepa que mutó aproximadamente alrededor de esta fecha, diciembre de 2019. No se sabe cómo mutó, pero se cree que mutó de un. Que saltó, ¿verdad? De un coronavirus que era de murciélagos, ¿verdad? A afectar uno de humano. Entonces, este virus nuevo, pues, agarra por sorpresa el sistema inmune de todos nosotros, que nunca hemos visto este virus, pues, es un virus totalmente nuevo. Entonces, reconoció oficialmente como pandemia por la OMS el 11 de marzo. Entonces, como pueden ver, tardó un poquito de tiempo, ¿verdad? Aproximadamente 3 meses, ¿verdad? En ser reconocido como pandemia. La transmisión, pues ya la conocemos, principalmente es a través de gotitas de secreción del tracto respiratorio superior de las personas infectadas. No voy a ahondar mucho en eso, pero al ser por gotitas de secreción, pues no es en aerosoles propiamente dicho. Entonces, el contacto entre una persona con COVID y una persona potencialmente infectada tiene que ser estrecho, ¿verdad? Aproximadamente de 2 metros, 1,5 metros. Y sí se ha descrito que el COVID puede permanecer en suspensión aproximadamente por 3 horas, ¿verdad? Ahora sí, las gotitas depositadas en los objetos pueden facilitar la transmisión del virus, pero este no es el mecanismo principal, ¿verdad? Pero sí puede ocurrir a través de este mecanismo, las superficies, los vómitos. Otras vías de transmisión, como la orofacial, sexual, sanguínea, vertical, no están. Al menos hasta ahora, ¿verdad? Totalmente claras, ¿verdad? Pues así se han descrito, ¿verdad? Pero no están totalmente claras el mecanismo ni qué tan influyente sea en la epidemia actual, ¿verdad? El mecanismo principal sigue siendo gotitas de secreción respiratoria y un contacto relativamente cercano, de 2 metros, 1,5 metros, por un tiempo, ¿verdad? Algo prolongado, por lo menos 15 minutos, refieren algunas guías. La infección generalmente ocurre dentro de los 14 días posteriores a la exposición. Eso no significa que va a ser exactamente a los 14 días, sino que este es como el límite máximo. En realidad, después de los 14 días sí puede ocurrir, pero el porcentaje es tan bajo que para fines epidemiológicos no se considera, ¿verdad? En la mayoría de los casos ocurre entre el cuarto y quinto día, ¿verdad? La gran mayoría de los casos va a ser entre el cuarto y quinto día, pero después a la exposición es más frecuente esta enfermedad en varones de edad media y ancianos. En la mayoría de los casos es asintomática, ¿verdad? La porción de pacientes asintomáticos es sumamente alta, del 30 al 40%. Lo del asintomático está algo en controversia, ya que no se sabe exactamente qué porcentaje de esos asintomáticos son verdaderos asintomáticos, pero muchas veces cursa con un cuadro subclínico que uno no le da importancia y al momento de llenar un interrogatorio, un cuestionario, uno dice que no tuvo síntomas, cuando en verdad sí tuvo, pero fueron tan sutiles que no le dio importancia. Esto explicaría por qué el paciente, entre comillas, asintomático, ¿verdad? Transmite la enfermedad. Como les mencionaba, típicamente se presenta con manifestaciones sistémicas y o respiratorias cuando causa síntomas. También se ha descrito clínica gastrointestinal, cardiovascular o más infrecuentemente la dermatológica y neurológica. En sí, los síntomas no son específicos, ¿verdad? Y no pueden diferenciarse claramente o clínicamente de otras infecciones respiratorias víricas, ¿verdad? La influenza y el sinfín de número de virus, ¿verdad? De respiratorios, ¿verdad? Y bacterias también pueden causar un cuadro clínico idéntico. Ahora, ¿qué sí es algo sospechoso? ¿Verdad? El inicio de disnea, sobre todo en esta pandemia. El desarrollo de disnea tras varios días de síntomas respiratorios altos, ¿verdad?
es altamente sugestivo de neumonía COVID-19. En el contexto clínico epidemiológico adecuado, aquí tenemos la frecuencia de los síntomas. No voy a explicar cada uno de ellos, pero pueden ver que la tos, ¿verdad?, es la más frecuente, y la fiebre. La fiebre no es una fiebre alta, ¿verdad? Es una, generalmente va entre los 38 y casi rara vez pasa de los 40 grados, ¿verdad? Se acompaña de mialgias, ¿verdad? Síntomas totalmente inespecíficos, ¿verdad? Pero sí observen la anosmia, agüesia y la disgesia, ¿verdad? Menos del 10%, pero este sí se ha considerado como un síntoma un poco más específico de COVID. Otras enfermedades del tracto respiratorio superior la pueden causar, pero el COVID también, ¿verdad? Pero el porcentaje es bajo, entonces no podemos depender en la anosmia y todo eso para diferenciar o discriminar pacientes con y o sin COVID-19. Como les mencionaba, la fiebre no es un hallazgo universal, generalmente no es alta, es entre 38, 39, casi no, cada vez pasa de los 40 grados. La alteración del olfato y el gusto, ¿verdad? El porcentaje varía, ¿verdad? Hay unos que describen hasta un 87% de los pacientes, ¿verdad?, presentan esta alteración. En un porcentaje pequeño, los síntomas gastrointestinales pueden ser la primera manifestación, incluso antes que los síntomas respiratorios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se desarrolla esta enfermedad? ¿Cuál es el espectro de la gravedad? Bueno, nos hemos basado más que todo en los estudios realizados por los chinos, ¿verdad? El más grande fue de 44 mil pacientes, entonces, y este es el que se usa en casi toda la literatura, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los pacientes va a presentar una enfermedad leve. ¿Qué es una enfermedad leve? Es aquella que no desarrolla disnea, ¿verdad?, ni hipoxia. Entonces, por más fiebre que tenga el paciente, por más tos, si no desarrolla disnea, se considera como una enfermedad leve. Un 14% van a ser una enfermedad grave. Ahora, grave y un 5% crítica. La grave, si desarrolla disnea, ya es una enfermedad grave, ¿verdad? Aunque sea disnea de pequeños de grandes esfuerzos, ¿verdad?, o medianos esfuerzos, con el hecho de desarrollar disnea ya se considera una enfermedad grave. Y obviamente la hipoxia o la afectación pulmonar mayor del 50% evidenciada por imagen, observen, ¿verdad?, que aún la afectación pulmonar, aún el desarrollo de neumonía se considera una enfermedad leve, ¿verdad?, siempre y cuando no sobrepase el 50%. Y a la crítica, pues, se caracteriza por la insuficiencia de órganos, ¿verdad?, el shock. Ahora, la mayoría de los pacientes hacen una enfermedad leve. La mortalidad global es baja, pero dentro de los pacientes que sí se hospitalizan, ¿verdad?, con criterios de hospitalización, ya el porcentaje de mortalidad sube, se dispara, ¿verdad? Estamos hablando de hasta un 25% de los pacientes hospitalizados con criterios, ¿verdad? Ya pacientes que con disnea, ¿verdad?, o con de los muchos scores que hay para ingresar a un paciente respiratorio, ¿verdad?, que los cumpla. De ese paciente, ya, de ese número de pacientes, 25% muere. Un 27% requiere cuidados intensivos, de los cuales de ese 27, 60 fallece. Entonces, ya una vez el paciente ingresa, ya el pronóstico ya es más sombrío. Y sí, esto ya lo conocemos, la edad, la edad avanzada se asocia a mayor riesgo, ¿verdad? Hasta un 12% de mortalidad entre las personas de 70 a 79 años, ¿verdad? Uno de cada 10 personas mayores de 70 que le dé COVID va a fallecer estadísticamente. Y ya a los 80 años ya sube más, hasta 20%, ¿verdad? 2 de cada 10 pacientes de 80 años infectados por COVID van a fallecer. La letalidad global, ¿verdad?, es sumamente baja, 2.3, ¿verdad? 2 de cada 100, ¿verdad? En general, los hombres tienen una mayor tasa de mortalidad que las mujeres. Todavía no se aclara muy bien este mecanismo, ¿verdad? Las comorbilidades, ¿verdad? Ahora, esa es la edad. Ahora, si a la edad le sumamos las comorbilidades, ya el porcentaje de pacientes que se complica o fallece ya sube, ¿verdad? Y estas son las comorbilidades, ¿verdad? No necesariamente son para COVID, todas estas comorbilidades aumentan el riesgo en cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad renal crónica, obesidad y tabaquismo, ¿verdad? Obesidad definida como un IMC más de 30, aunque el sobrepeso, un IMC más de 25 también aumenta el riesgo, pero no tan considerable como la obesidad, ¿verdad? Hablando de laboratorio, ¿verdad?, algunas alteraciones analíticas que se asocian a un mal pronóstico. Entonces, estas ya las conocemos, ¿verdad? La lipopenia se asocia a un mal pronóstico, elevación de varias enzimas y marcadores, las enzimas hepáticas, el LDH, la PCR, la ferritina, ¿verdad?, el dímero D, troponina, CPK, tiempos de coagulación prolongados y un daño renal agudo, ¿verdad? No son exclusivas de COVID, también se pueden observar en otras enfermedades agudas, ¿verdad? La elevación de estos marcadores, ¿verdad?, no son específicos para COVID. El gold estándar para la detección y el diagnóstico de COVID, ¿verdad?, es el RT-PCR, la reacción en cadena polimerasa en tiempo real,
obtenida de una muestra nasofaringia o de secreciones respiratorias, preferiblemente una muestra nasofaringia, ¿verdad? Mediante hisopado, que es la que tiene mayor sensibilidad, ¿verdad? Mucho más que el hisopado orofaringio. La que mayor especificidad tiene es el lavado bronquial velar, pero ese es sumamente invasivo. En sí, el RT-PCR tiene especificidad alta. Eso significa que la tasa de falsos positivos va a ser prácticamente de cero, a menos que hayan confundido la muestra o algo por el estilo, ¿verdad? Es decir, que si alguien sale positivo y se siguieron todos los protocolos, ¿verdad? Para asegurar que la muestra y que no se haya contaminado la muestra, es casi seguro que por lo menos tiene, ¿verdad? Ahí material ADN del virus, ¿verdad? No necesariamente indica que tiene una infección activa, simplemente indica que tiene, pero una enfermedad activa simplemente indica que tiene una infección. Ahora, la sensibilidad esa sí es más baja. ¿Qué significa esto? Van a haber pacientes categorizados como falsos negativos, ¿verdad? Pacientes que sí tienen COVID, pero que van a ser negativos. Esto tiene muchos factores que influyen en eso, la técnica de la toma de la muestra, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? O el hecho que el paciente esté en los primeros días de la enfermedad también, esto baja la sensibilidad. Y esto es un problema clínico real, ¿verdad? Especialmente en los pacientes en fases precoces, ¿verdad? La sensibilidad varía, ¿verdad? Entre los días del inicio de síntomas, ¿verdad? El primer día 100% van a ser falsos negativos, pero no se debe hacer PCR el primer día desde la exposición, ¿verdad? El problema es que muchas veces la gente no recuerda cuándo fue la exposición, ¿verdad? Es bien difícil recordar cuándo fue la exposición, la verdad. Ya el 38% van bajando los falsos negativos, ¿verdad? El primer día de inicio de síntomas, ¿verdad? El tercer día de sintomatología es el mejor día para tomar la prueba PCR, porque en este día la tasa de falsos negativos es la más baja, que es del 20%. Todavía es algo significativo, ¿verdad? Es decir, 2 de cada 8 personas que sí tengan COVID y se hagan el PCR en su tercer día de síntomas van a salir negativos, falsamente negativos, y sí tienen enfermedad. Es aquí donde entra, donde recae un poco, donde se vuelve algo importante, ¿verdad? Los estudios de imagen. ¿Cuál es el rol de los estudios de imagen, ¿verdad? en los pacientes con COVID, aunque que se sospecha neumonía COVID-19 o neumonía por SARS-CoV-2? Esto, pues, las imágenes apoyan el diagnóstico, ayudan a determinar la gravedad de la enfermedad, guían el tratamiento en cierta manera y ayudan a valorar la respuesta terapéutica. Sin embargo, ¿verdad? Actualmente, la recomendación actual de la gran mayoría de las sociedades científicas y asociaciones radiológicas es que las pruebas de imagen no deben emplearse como herramientas de detección de el COVID-19, ¿verdad? Debe reservarse únicamente para la evaluación de complicaciones, aunque hay ciertos criterios, ¿verdad? Para cuándo se indican los estudios de imagen, que los voy a explicar a continuación. Ahora, hablando un poquito de la tomografía de tórax, ¿verdad? En el contexto de un paciente con COVID, pues, al menos en la literatura que he consultado, ¿verdad? La describen como una prueba accesible y rápida, y sí, tienen cierta razón, ¿verdad? Es rápida y es relativamente accesible si estamos al menos en una ciudad con un hospital, por lo menos algo grande, ¿verdad? Algo bien equipado. Se considera la prueba de imagen, ¿verdad? No la prueba diagnóstica, sino la prueba de imagen más sensible para detectar COVID-19. Se ha descrito la sensibilidad varía de un estudio a otro, pero aproximadamente es del 97%, ¿verdad? Es decir, que la tasa de falsos negativos es sumamente baja. Sin embargo, la especificidad es sumamente no es baja, ¿verdad? Es lo opuesto del RT-PCR. Entonces, ¿qué es una especificidad? ¿Qué significa eso del 25%? Van a haber pacientes que van a salir positivos, ¿verdad? Positivo en tomografía se considera como la presencia de cualquier opacidad en vidrio expulido, ¿verdad? Varios de esos pacientes van a ser falsos positivos, van a ser categorizados falsamente como COVID, sin embargo, no van a tener COVID, van a tener otra enfermedad, ¿verdad? Eso se refieren con una baja especificidad. También está descrito que los hallazgos en la tomografía pueden preceder la positividad de la prueba RT-PCR. Ahora, de la literatura que encontré consultada, al menos la Sociedad Española de Radiología Médica recomienda el uso de la imagen en las siguientes situaciones. Son cuatro, ¿verdad? En resumida, ¿verdad? La primera de ellas es, al paciente ya se le hizo una PCR, ahí ya se le hizo PCR, esta salió negativa, ¿verdad? Y hay una discrepancia clínica analítica radiológica. Entonces, se le hizo PCR, salió negativa, el paciente tiene criterios de ingreso, ¿verdad? El paciente está mal, está grave, y la radiología y la rayos X de tórax es no concluyente, ¿verdad? O es normal, entre comillas,
o los hallazgos de imagen en la radiografía simple, ¿verdad? No van de acorde a la clínica del paciente. En esos casos está indicada la tomografía. No sé, si se fijan, desde la tomografía, antes de realizar la tomografía, primero pasó por PCR y después pasó por una radiografía convencional. Entonces, ¿verdad? Que no es siempre el caso de nosotros, ¿verdad? Aunque también, ¿verdad? Hay que darles beneficio, ¿verdad? También incluyen ahí dificultad para obtener PCR, ¿verdad? Que es lo que vivimos todos los días, ¿verdad? La dificultad para tener una prueba, ¿verdad? Para realizar el hisopado y la dificultad para obtener los resultados, para que vengan rápidamente. Otra indicación, pacientes COVID-19 ya confirmados que sufren empeoramiento clínico, ¿verdad? Y en los que se sospecha embolia pulmonar, sobreinfección, ¿verdad? Aspiración, ¿verdad? O derrame pleural. Entonces, esas son indicaciones, empeoramiento clínico, pero que en los que se sospecha embolia, ¿verdad? Se le indicaría una angio, ¿verdad? Ya está descrito, ¿verdad? Que el COVID aumenta, es un estado procoagulante, ¿verdad? Aunque no es nada nuevo, cualquier enfermedad crítica, ¿verdad? Es en sí un estado procoagulante. La única diferencia es que el COVID, pues, es una enfermedad altamente infecciosa y, pues, estamos en un periodo de pandemia. O que se sospeche sobre infección, ¿verdad? Aspiración, ¿verdad? O derrame pleural. Otra indicación, ¿verdad? Que sí la vemos día a día y es muy común, es la decisión, la necesidad clínica, ¿verdad? De tomar o la necesidad de tomar una decisión si aislar a un paciente o no, ¿verdad? Si trasladarlo a una área COVID o no COVID, ¿verdad? Pero más que todo con respecto a la UCI, no necesariamente una sala, sino que la menos la literatura menciona UCI, ¿verdad? La necesidad de ponerlo en una UCI COVID versus ponerlo en una UCI no COVID, ¿verdad? En esos casos, y que no se tenga acceso a la RT-PCR o que la RT-PCR no haya sido concluyente. Y, ¿verdad? Otra indicación, pacientes con otra patología crítica, con sospecha o duda diagnóstica de ser positivos. Aquí entran los pacientes renales, ¿verdad? Y otros pacientes con comorbilidades o patologías críticas, en los cuales, además de su patología crítica, se sospecha que tengan COVID. ¿Cuál va a ser la técnica tomográfica? Bueno, va a ser una técnica sin contraste, ¿verdad? Una tomografía simple, en inspiración, con tiempo de rotación rápido, ¿verdad? Del gantry, recomiendan menos de o igual a 0.5 segundos o 500 milisegundos, ¿verdad? Cortes finos, ¿verdad? Esto ya lo había mencionado en la clase anterior, prácticamente todas las tomografías de tórax simple que hacemos cumplen la gran mayoría de los criterios de una tomografía de alta resolución, ¿verdad? Son cortes finos los que hacemos de uno, menos de 1.2, de 1 a 1.2. Una única diferencia que en algunos protocolos no se usa el algoritmo de reconstrucción de pulmón. Ahora sí, los hallazgos en TC de pacientes con COVID, ¿verdad? Los vamos a clasificar, ya todos los conocemos, en típicos, indeterminados y atípicos, son tres, y un cuarto, ¿verdad? Que es negativo por neumonía. Aquí está la tabla que todos conocemos. Esta es una tabla que nos compartió, de un artículo que nos compartió, ¿verdad? El doctor Florentino, ¿verdad? En donde la tradujeron, ¿verdad? Esta es una traducción hecha de la, ¿verdad? Tabla de los caracteres, de la clasificación, ¿verdad? De los hallazgos de la ACR y de la RSNA, ¿verdad? En consenso con la Sociedad Americana del Tórax. Entonces, tenemos típicos, indeterminados y atípicos. ¿Cuáles son los típicos, verdad? Opacidades en vidrio despulido, con o sin consolados, con o sin consolidaciones, con o sin patrón empedrado, que deben de cumplir estos criterios, ¿verdad? Tienen que ser bilaterales, ¿verdad? Tienen que ser periféricos y tienen que ser multilobares, ¿verdad? Multilobares o multifocales, ¿verdad? Que afectan varios segmentos pulmonares, ¿verdad? Que afectan varios lóbulos, perdón. Y o signo del halo invertido o otros hallazgos de neumonía organizada, ¿verdad? Vamos a ir desglosándolos uno a uno, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Lo voy a ir desglosando uno por uno. Además de esta, ¿verdad? La ACR y la RSNA también tenemos la clasificación CORRATS, CORRATS, ¿verdad? Porque también hay una CRATS, ¿verdad? CORRATS, este es del grupo de trabajo de COVID de la Sociedad Holandesa de Radiología, ¿verdad? Ellos lo dividen en seis, ¿verdad? Niveles, ¿verdad? Básicamente el nivel es básicamente corresponde a la de la RSNA, con la única diferencia que el indeterminado lo dividieron en dos, ¿verdad? Lo dividieron en CORRATS 3 y CORRATS 4. El CORRATS 5 vendría a ser los hallazgos típicos de la RSNA y el CORRATS 6 sería que el paciente que ya sabe que es COVID, ¿verdad? Porque tiene una PCR positiva y tiene una clínica compatible, ¿no? El CORRATS 0, ¿verdad? Este vendría a ser no interpretable, ¿verdad? No entraría dentro del. No está descrito por la RSNA, ¿verdad? Lo cual nos deja con el CORRATS 1 y 2, que es básicamente los hallazgos atípicos, solo que el grupo de trabajo de la Sociedad Holandesa lo dividió en dos, ¿verdad? Aquellos que tienen un patrón
El CORRAPS 2 vendría a ser los hallazgos atípicos de la RCNA. El CORRAPS 1 es aquellos que tienen algo o una patología que es claramente, obviamente, definitivamente no es COVID, ¿verdad? Esto vendría a ser una insuficiencia cardíaca, pero con hallazgos típicos de insuficiencia cardiomegalia, vidrio expulido consolidado, ¿verdad? Iliares o centrales, ¿verdad? Con una distribución gravitacional asociada a derrame pleural, por ejemplo, ¿verdad? Con un vehículo vascular ensanchado, ¿verdad? O una neoplasia franca, obvia, ¿verdad? Una masa pulmonar, un nódulo pulmonar, etcétera, ¿verdad? Y el CORRAPS 2 corresponde a los hallazgos atípicos, pero los que son, por ejemplo, una consolidación segmentaria, ¿verdad? O nódulos centriloboligares, que si bien son atípicos, no se asocian a, no son típicos de COVID, pero sí se han descrito que pueden ocurrir en COVID-19, ¿verdad? Muy bien, los hallazgos típicos. ¿Cuáles son los hallazgos típicos? Opacidades en vidrio expulido, ¿verdad? Ese va a ser el hallazgo predominante, independientemente del estadio de la enfermedad, y también va a ser el más precoz, ¿verdad? Vidrio expulido, ya sabemos, ¿verdad? Aquella opacidad que no borra las estructuras vasculares, ¿verdad? Aquel aumento de la opacidad tenue, ¿verdad? Que no borra las estructuras vasculares, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esta? Ahora, no solo son opacidades en vidrio expulido, para que sea típico tiene que tener una morfología redonda, ¿verdad? O tiene que tener una morfología parchada o no redonda, pero tiene que ser periférica. Entonces, se le permite que no sea periférica, ¿verdad? Y que sea multifocal, pero tiene que tener una morfología redonda, ¿verdad? Si no tiene una morfología redonda, para que sea clasificado como típico, tiene que tener una distribución periférica. Las consolidaciones también, ¿verdad? Forman parte de los hallazgos típicos, ¿verdad? Es el segundo patrón por frecuencia. Aparecen asociados a vidrio expulido. Y menos frecuente aparecen solas, ¿verdad? Pero sí pueden ocurrir solas, sobre todo si agarramos un paciente en la fase pico. Recuerden que la fase pico se caracteriza por la presencia ya de consolidados. Pero sí pueden aparecer solas, sin vidrio expulido, si agarramos al paciente en la fase pico, ¿verdad? Las reticulaciones periféricas son otro hallazgo, ¿verdad? Típico de COVID, ¿verdad? Es el tercero en mayor frecuencia, ¿verdad? Corresponde al engrosamiento de los septos inter e intralobulares. Y este aumenta con el curso prolongado de la enfermedad. Cuando este hallazgo se acompaña al vidrio expulido, vamos a llamarlo empedrado. Y es el cuarto hallazgo, ¿verdad? Este se debe a la presencia de edema alveolar e inflamación intersticial aguda, ¿verdad? Es un signo de progresión de la enfermedad. El encontrar patrón empedrado es un signo de que la paciente se encuentra en fase de progresión. Por eso es bueno negarlo o afirmarlo en los informes, ¿verdad? Otros signos menos frecuentes, ¿verdad? Son menos frecuentes, pero sí forman parte de los hallazgos típicos, ¿verdad? Pero son menos frecuentes, ¿verdad? Es el signo del halo invertido, ¿verdad? No está claro, ¿verdad? Si presenta una mejoría o una progresión de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, el halo invertido, ¿qué es, verdad? Es una área de atenuación en vidrio expulido rodeada de una área con mayor atenuación, ¿verdad? O un consolidado, a lo que escribe la literatura, ¿verdad? Vendría a ser una área central en vidrio expulido rodeada de una área de consolidación o de mayor atenuación que borra las estructuras vasculares. Otro signo menos frecuente es el signo de la burbuja de aire guión vacuola, ¿verdad? Es un espacio hipodenso. Lo podemos ver acá. Es este, ¿verdad? Este, si se fijan, ¿de qué tiene forma? Pues tiene forma de un lóbulo pulmonar secundario, ¿verdad? Entonces, es un espacio hipodenso pulmonar menor de 5 milímetros en el interior de una fascia en vidrio expulido. Puede corresponder a muchas cosas, ¿verdad? Dilatación patológica de un espacio fisiológico o la sección transversal de una bronquiectasia o secundario a la resolución de las consolidaciones, ¿verdad? Pero este es un hallazgo menos frecuente, pero sí forman parte de los hallazgos típicos, ¿verdad? Otros signos menos frecuentes son cambios en la vía aérea, como ser las bronquiectasias, las dilataciones bronquiales, ¿verdad? En las áreas de vidrio expulido y el engrosamiento de la pared bronquial por inflamación, ¿verdad? Y otros signos menos frecuentes, pero que forman parte de los típicos, también son los vasos prominentes, ¿verdad? Todo esto se debe acompañar de vidrio expulido, ¿verdad? Estos se forman por la dilatación de los vasos peri o intralesionales, ¿verdad? Observados acá, ¿verdad? Entonces, vemos aquí dilatación de los vasos, ¿verdad? Peribronquiales, ¿verdad? Los cuales están rodeados de un área de vidrio expulido, ¿verdad? También tenemos las alteraciones pleurales y subpleurales, como las bandas curvilíneas subpleurales, ¿verdad? Y las bandas parenquimales, ¿verdad? O engrosamiento septal. Aquí teníamos, este sería el ejemplo de una bronquiectasia. Ahora vemos, ¿verdad? Un bronquio, ¿verdad? Tortuoso, ¿verdad? Visible después de o dentro de un centímetro
antes de la pleura parietal, ¿verdad? O visible hasta 1 centímetro de la pleura parietal, ¿verdad? Y no hay una disminución progresiva de su calibre, ¿verdad? Una bronquiectasia, eso es una bronquiectasia, y este es el signo del halo, ¿verdad? Perdón, el signo del halo invertido, el signo del halo invertido de la toloma. ¿Verdad? El grosor de 1 a 3 en las curvilíneas, ambas, ¿verdad? Las bandas y las líneas curvilíneas pleurales. Lo importante aquí es que las líneas curvilíneas subpleurales, estas no se asocian a fibrosis, ¿verdad? Generalmente se cree que son atelectasias, ¿verdad? Subpleural, ¿verdad? Y tienen algún componente gravitacional. En cambio, las bandas curvilíneas, ¿ve? Las bandas parenquimatosas, estas sí ya reflejan o empiezan a reflejar una fibrosis parenquimatosa. Se asocian más a fibrosis las bandas parenquimatosas, a diferencia de las líneas curvilíneas. En resumen, ¿verdad? Los hallazgos típicos son los más extensos, ¿verdad? Porque son los que más son los más importantes, por así decirlo, ¿verdad? Pero este es un resumen, ya este ya es tomado de la RCNA. Lo puse así cabal, sin traducir, ya que en la traducción, ¿verdad? Se pierden algunos datos, ¿verdad? Que la RCNA hace mucho énfasis, ¿verdad? Los hallazgos típicos son tres, puede ser cualquiera de estos tres, ¿verdad? Pueden estar combinados, pero la presencia de cualquiera de estos tres ya nos dice que es algo típico. El primero, pues, tiene que ser opacidades en vidrio espulido, periféricas, bilaterales, tiene que cumplirse todas, tiene que ser periféricas, bilaterales, en vidrio espulido, con o sin consolidaciones o con o sin patrón empedrado, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo no pueden ser periféricas? Bueno, siempre y cuando tienen una morfología redonda. Si son redondas, se les permite que no sean periféricas. Entonces, se les permite que sean multifocales, ¿verdad? Si son redondas. Y la tercera, ¿verdad? Sería el hallazgo de un halo invertido o hallazgos de neumonía organizada. Pero la neumonía organizada, ¿verdad? En este caso, traduciría a una fase PIC. Bueno, entonces, si solo vemos consolidados, pero siempre y cuando esos consolidados sean periféricos, ¿verdad? Bilaterales, ¿verdad? Podemos hablar de un hallazgo típico sin encontrar vidrio espulido. Aquí tenemos unos ejemplos tomados del artículo de la RCNA de los hallazgos típicos. Si se fijan, la morfología redonda, ¿verdad? Multifocal, ¿verdad? Forma parte de los hallazgos típicos, ¿verdad? Vemos esto, opacidad en vidrio espulido de morfología redonda con una distribución multifocal, ¿verdad? Si son redondos, se les permite que, no, que algunas de ellas que no toquen la pleura o que estén cerca de los cilios, ¿verdad? Pero siempre y cuando sean redondos. Y si son no redondos, se les permite que sean típicos siempre y cuando sean de distribución periférica, como vemos en este ejemplo de acá, ¿verdad? Una opacidad en vidrio espulido, pero ya más parchada, ¿verdad? O mal definida. Y aquí tenemos otros ejemplos de la morfología siempre redonda, ¿verdad? Opacidades en vidrio espulido redondas de distribución multifocal, ¿verdad? Y algunas de ellas parchadas. Si están de morfología no redonda, tienen que ser periféricas por fuerza para ser categorizadas dentro de los hallazgos típicos. Aquí tenemos un caso. Creo que no se va a poder. Ahí está. Este vendría a ser catalogado dentro de. Entre los hallazgos típicos debido a su morfología, como van a ver acá, es periférico, es redondo, ¿verdad? Tiene morfología redonda de opacidades en vidrio espulido. Algunas de ellas parchadas, estas generalmente, algunas de ellas parchadas, pero siempre manteniendo esa distribución periférica. ¿Verdad? Que es típico del que es la corresponde a la fisiopatología del COVID, ¿verdad? Una enfermedad que se propaga por vía bronquial, ¿verdad? Por la vía aérea. Entonces vemos esa distribución, ¿verdad? Multifocal. Aquí tenemos otro caso. Siempre una distribución periférica, ¿verdad? Se le permite que sea, si la morfología no es redonda, tiene que ser periférica por fuerza para ser categorizado como un hallazgo típico de COVID-19. Muy bien. Ahora los hallazgos indeterminados, ¿verdad? Estas son formas de presentación inespecífica. No significa automáticamente que no sea COVID, simplemente estamos traduciendo o estamos enviando un mensaje de que sí, los hallazgos se pueden encontrar en neumonía COVID-19, pero también están asociados en un mayor porcentaje a otras
enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas. Incluso los hallazgos típicos no significan que tenga COVID, ¿verdad? Simplemente que el porcentaje de esos hallazgos que se asocian a COVID es lo suficientemente alto como para decir que son algo, que son típicos. Entonces son inespecíficos. Pueden observarse tanto en neumonía COVID como por otros agentes patógenos y, o como en otras infecciosas, incluso en entidades no infecciosas, ¿verdad? Lo describen. ¿Cuáles son estos hallazgos indeterminados, ¿verdad? Siempre igual, consolidados u opacidades en vidrio deslustrado, las cuales van a ser parchadas y van a ser no redondas y no van a ser periféricas. Eso significa que van a ser centrales o peribroncovasculares, de distribución unilateral, más frecuente en los lóbulos superiores, ¿verdad? Antes de esto, ¿verdad? Primero que todo, no tienen que haber hallazgos típicos. Entonces, criterio número uno, ¿verdad? Que no tenga ningún hallazgo típico, ausencia de hallazgos típicos, perdón. Y segundo, ¿verdad? La presencia de consolidados o opacidades, ¿verdad? No redondas, no periféricas. La presencia de fibrosis con vidrio deslustrado también es un hallazgo indeterminado, ¿verdad? No significa que no tenga COVID, simplemente que dentro de las múltiples neumonías intersticiales, muchas de ellas crónicas, ¿verdad? Muchas de ellas no por agentes infecciosos, ¿verdad? Muchas de ellas idiopáticas, incluso, ¿verdad? Cursan con vidrio expulido, ¿verdad? Y cursan con fibrosis. Entonces, pero un paciente con fibrosis sin vidrio expulido que desarrolle COVID perfectamente puede tener o desarrollar de nuevo, ¿verdad? Vidrio expulido. Entonces, es indeterminado, no significa que no tenga. O la presencia de neoplasias y derrame pleural, todo esto en ausencia de hallazgos típicos. Entonces, si tenemos un paciente con, en teoría, si tenemos un paciente con opacidades centrales, ¿verdad? Peribroncovasculares, pero con tal que tenga dos opacidades, ¿verdad? De morfología redonda, multifocal, ya entraría técnicamente dentro de un hallazgo típico. ¿Cuál es el resumen? En resumen, ¿verdad? De los hallazgos indeterminados, ¿verdad? Copiado de la ACR. Estos son los siguientes, ¿verdad? Son aquellas opacidades en vidrio expulido, ¿verdad? Multifocales, difusas, periliares o unilaterales, con o sin consolidaciones y, lo más importante, ¿verdad? Que no tienen una distribución específica y son no redondos o no periféricos. En realidad pueden ser cualquiera de estos, o sea, puede ser multifocal, o puede ser difusa, o puede ser periliar, o puede ser unilateral, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Se debe cumplir cualquiera de estos, no se han de cumplir todos, ¿verdad? Pero lo que sí se tiene que cubrir, lo que sí no es negociable es que tengan una distribución no específica o que no sean, ¿verdad? Centrales y que no sean periféricas, perdón, que no sean redondas, ¿verdad? Y que no sean periféricas. Eso, o la presencia de pequeños opacidades en vidrio expulido que no redondos y no periféricos, ¿verdad? Si encontramos uno que otro vidrio expulido, ¿verdad? Disperso, ¿verdad? Si son no redondos y no periféricos, ya es indeterminado para COVID. Y siempre y siempre, ¿verdad? La ausencia de hallazgos típicos. No tienen que haber hallazgos típicos para decir que es algo indeterminado. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo de un paciente con toxicidad de drogas, por drogas, múltiples drogas pueden causar toxicidad pulmonar, ¿verdad? Muchos agentes, ¿verdad? Oncológicos, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Causan este patrón, ¿verdad? Vidrio expulido. La miodarona, ¿verdad? Utilizada mucho por los de medicina interna. Y aquí tenemos una neumonía por neumocistis. Vean que son opacidades en vidrio expulido, difusas, ¿verdad? Sin una distribución clara, ¿verdad? No son centrales ni periféricos, son ambos, de hecho, ¿verdad? Incluso hay cierto respeto, ¿verdad? Subpleural o periférico. Esto vendría a ser un hallazgo indeterminado, no significa que no sea COVID. De hecho, esto va a depender mucho de en qué fase encontremos un paciente. Obviamente, si encontramos un paciente COVID, ¿verdad? Grave en su fase progresiva, ¿verdad? En donde todo el pulmón ha sido ya afectado por vidrio expulido, ya se vuelve un paciente indeterminado, a pesar de que sí tenga COVID. Y tenemos otro ejemplo de hallazgos indeterminados. Vean, este caso era un paciente COVID, pero objetivamente, por imágenes, tenía un hallazgo indeterminado, ¿verdad? Entonces, indeterminado no significa que no tenga COVID, simplemente que el porcentaje de hallazgos encontrados no son tan altos como para decir que con certeza que sí son típicos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Sí, tiene opacidad en vidrio expulido, pero si se fijan, esto es tomado de la RSNA, si se fijan, tienen una distribución tanto periférica como central, ¿verdad? Entonces, no tienen una distribución clara, totalmente periférica y su morfología no es redonda, es parchada. Y aquí tenemos otro ejemplo de hallazgos indeterminados, ¿verdad? Opacidad en vidrio expulido, sutiles, difusas, ¿verdad?
sin una distribución clara, ¿verdad? Entonces, no son ni centrales ni periféricas, no son de morfología redonda tampoco, esos serían hallazgos indeterminados. Este ejemplo era una paciente con toxicidad por drogas, ¿verdad? A fármacos. Aquí tenemos un ejemplo de de hallazgos que vendrían a entrar dentro de la categoría de indeterminados. En este caso, ¿verdad? Ya que tienen una distribución, no tienen una distribución clara, ¿verdad? O sea, son tanto centrales como periféricos, ¿verdad? Y su morfología no es redonda, ¿verdad? Incluso hacia las bases se puede ver que al menos el campo pulmonar derecho tiene mayor predominio central o peribronco-vascular que periférico. Pero no significa que no tenga COVID, simplemente que ya o agarramos a este paciente con COVID en una fase ya progresiva, entonces en donde ya el mismo cuadro se puede ver en otras patologías. Viendo ya estos hallazgos atípicos, ya estos ya son más claros, ¿verdad? La presencia de cavitaciones. Nuevamente, ¿verdad? Para que sea típico, tiene que tener ausencia de hallazgos típicos e indeterminados, ¿verdad? Entonces, la presencia de cavitaciones sin vidrio expulido, ¿verdad? Sin nada de vidrio expulido, que sea multifocal, ¿verdad? Periférico, etcétera. Y es un hallazgo atípico, ¿verdad? La presencia de nódulos sólidos bien definidos o masas, ya es un hallazgo atípico, ¿verdad? La RCNA lo pone dentro, todo lo pone dentro de atípico. De Corratz, la presencia de nódulos o masas, ya lo pondría dentro de Corratz 1, ¿verdad? Algo que definitivamente no es COVID, ¿verdad? Entonces la RCNA lo mezcla todo en hallazgos atípicos, la presencia de masas, claramente, masas evidentes, nódulos, ¿verdad? Un patrón nodular o patrón en árbol en brote, ¿verdad? Patrón micronodular, centriloboliar, árbol en brote, todo eso está entre los hallazgos atípicos. Por Corratz, creo que sería Corratz 2, la presencia de un consolidado focal o un consolidado lobar, ¿verdad? La típica neumonía lobar que afecta solo un lóbulo, que respeta fisuras, eso es atípico. Opacidades de vidrio de sustrato difusas de distribución peribroncovascular exclusivamente, ¿verdad? Una distribución peribroncovascular exclusiva, ¿verdad? Sin afectación periférica. Eso ya entra dentro de los hallazgos atípicos, ya que este patrón se asocia más que todo a el edema, ¿verdad? Edema pulmonar cardiogénico, esa distribución en alas de mariposa y los cambios fibróticos, ¿verdad? Panal de abejas y bronquiectasias de tracción, ¿verdad? Sin, ¿verdad? Vidrio expulido, ¿verdad? Porque si tuviese vidrio expulido ya sería un indeterminado. Recuerden, dentro de los indeterminados está la fibrofluorescencia de fibrosis con vidrio expulido, entonces. Pero si el paciente solo tiene cambios fibróticos, panal de abejas y bronquiectasia sin vidrio expulido ya es algo atípico. Entonces, estas entidades orientan a un diagnóstico alternativo. Aquí está el resumen de todo lo que se acaba de mencionar, ¿verdad? Ausencia de típico, de hallazgos típicos indeterminados y la presencia de consolidados lobares, ¿verdad? Con o sin, perdón, sin vidrio expulido, ¿verdad? Un consolidado lobar sin vidrio expulido, un patrón nodular, centriloboliar o árbol en brote, cavitaciones, o el engrosamiento septal, ¿verdad? Regular, con derrame pleural, ¿verdad? Sin vidrio expulido. Entonces, si solo vemos engrosamiento septal, ¿verdad? Irregular, ¿verdad? Asociado a derrame pleural, ¿verdad? Es un hallazgo atípico. Este último hallazgo se asocia más a el edema, ¿verdad? El edema pulmonar intersticial. Aquí tenemos unos ejemplos de hallazgos atípicos. Vemos presencia de cavitaciones, consolidados, ¿verdad? Algunas que otras telectasias. Sin opacidades en vidrio expulido claras, ¿verdad? O sin predominantes, ¿verdad? No son, sí puede tener una que otra vidrio expulido, pero no son algo, no es un hallazgo predominante. Lo que más llama la atención es esta cavitación. En este caso, una neumonía necrotizante por Klebsiella pneumoniae, ¿verdad? Que la Klebsiella se asocia mucho a las neumonías necrotizantes que luego cavitan por la necrosis que sufren, ¿verdad? Aquí tenemos una infección micobacteriana atípica. Vemos aquí en un árbol en brote, árbol en brote se asocia mucho a enfermedades granulomatosas por tuberculosis, tanto típicas como atípicas, y vemos aquí cavitaciones, ¿verdad? Casi nada de vidrio expulido, ¿verdad? Entonces, ese es un hallazgo atípico, se debe considerar definitivamente un diagnóstico alternativo. Tenemos un virus de sincitial respiratorio, sí tiene su vidrio expulido. Sutil, pero lo que más llama la atención es este patrón nodular centriloboliar, ¿verdad? En árbol en brote, ¿verdad? Y es un hallazgo atípico, se debe considerar un diagnóstico alternativo. O una tuberculosis activa, vean cavitaciones, vean consolidados, ¿verdad? Nodulares, ¿verdad? Centriloboliares, coalescentes,
y algunas áreas con árbol en brote, ¿verdad? Eso es tuberculosis, se debe considerar un diagnóstico alternativo si están sospechando COVID, ¿verdad? Si están sospechando COVID. Y este es un paciente, es otro ejemplo de la literatura, vendría a ser un hallazgo típico, pero en este caso el paciente sí tenía COVID, ¿verdad? Pero desgraciadamente tenía una infección coexistente, pero este es un buen ejemplo de un hallazgo atípico, ¿verdad? Tenemos una consolidada, ¿verdad? Lobar, ¿verdad? Respecto a las fisuras, ¿verdad? Y aquí tenemos otras áreas, ¿verdad? Consolidados mal definidos, ¿verdad? Todos esos son hallazgos atípicos. Aquí tenemos otros hallazgos atípicos. Estos, vean acá, ¿verdad? Engrosamiento septal, ¿verdad? Regular, asociados a, en este caso, no más a, porque solo se incluía esta imagen, pero este paciente sí tenía derrame pleural. Vean aquí bandas parenquimatosas, ¿verdad? Sin observar áreas en vidrio expulido, ¿verdad? Son hallazgos atípicos. Otro ejemplo de hallazgos atípicos, ¿verdad? Vean un patrón nodular, centrilobulear, ¿verdad? Con asociado a bronquiectasis de tracción e impactación mucosa, ¿verdad? El signo de del dedo en el guante tenemos acá, en forma de Y. Un hallazgo atípico, ¿verdad? Se deben considerar otro diagnóstico, ¿verdad? Si están sospechando COVID. Otros hallazgos atípicos, claramente atípicos, ¿verdad? La presencia de una masa, ¿verdad? Una masa evidente, ¿verdad? Eso ya entra dentro de, en este caso, una masa periliar, ¿verdad? Y un paciente con antecedentes sea de pulmón, ¿verdad? En el que sospechaban COVID. Y es un hallazgo atípico. No significa, tampoco significa que no tenga COVID, simplemente que, al menos en este momento, al momento del inicio, no tiene hallazgos, ¿verdad? Sugestivos, ¿verdad? O que se asocien a COVID. Por eso es necesario correlacionar con una prueba de RT-PCR, la clínica del paciente y antecedentes, ¿verdad? De la exposición y todo eso. Ahora, también podemos clasificar los hallazgos según la evolución. Recordemos que la TC puede ser normal en las primeras fases, en los primeros días de los inicios de síntomas. Y una TC negativa jamás, jamás, jamás debe ser utilizada para excluir la enfermedad, ¿verdad? Una tomografía, una radiografía negativa no debe ser usada para excluir la enfermedad. Recuerden que tiene una sensibilidad baja. Varios pacientes que sí tienen COVID van a ser clasificados falsamente como falsos negativos. Por eso no deben utilizarse para descartar, sino para. Bueno, no deben utilizarse para descartar. Entonces, estas fases ya las conocemos, se han descrito cuatro: la precoz, progresión, pico y de resolución, ¿verdad? Estas fases no son tomo, o sea, primeros. Bueno, estas fases se basan en el inicio de síntomas, no en los hallazgos radiológicos. La correlación radiológica viene después de la correlación temporal, ¿verdad? Entonces, y no al revés. Entonces, la fase precoz va de 0 a 4 días después del comienzo de los síntomas, ¿verdad? La fase de progresión de 5 a 8, la fase pico de 9 a 13 y la de resolución más de 14 días, ¿verdad? ¿Verdad? Estas fases se crearon originalmente, ¿verdad? En base a hallazgos clínicos y laboratoriales, ¿verdad? En la fase precoz, ¿verdad? Se vio que eran pacientes con sintomatología leve, sin elevación de los marcadores, ¿verdad? Inflamatorios. En la fase de progresión, aquel paciente que ya desarrolló disnea y ya sus marcadores fueron elevándose, ¿verdad? Y etcétera. La fase pico era aquel paciente que ya sus marcadores, ¿verdad? Sus PCR, su dímero ya alcanzaron una meseta, ¿verdad? Al igual que la sintomatología clínica no fue empeorando, sino que se mantuvo estable. Y la fase de resolución ya cuando el paciente ya empezó con mejoría clínica y disminución de los marcadores, ¿verdad? A esas fases, ¿verdad? Que se crearon, que originalmente que son, ¿verdad? Clínico, laboratoriales, se le hizo una correlación tomográfica, ¿verdad? Y es de ahí de donde vienen los hallazgos tomográficos en las distintas fases, ¿verdad? Pero el orden es primero la clínica, el laboratorio, el tiempo de evolución y después los hallazgos de imagen, ¿verdad? Y una observación muy importante que hace el artículo es que estas son asincrónicas. Entonces podemos encontrar fases precoces y fases de resolución mezcladas, ¿verdad? El paciente puede estar en fase de progresión y tener uno que otro consolidado. Entonces son asincrónicas. Pero sí, nos podemos guiar para la fase precoz, 0-4 días, paciente con sintomatología leve, no ha desarrollado disnea. La correlación tomográfica, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a observar vidrio expulido, la cual va a ser uni o bilateral o multifocal. Pueden tener una morfología redonda, aunque la TC puede ser normal, ¿verdad? Entonces, en la fase precoz es donde vamos a encontrar la mayoría de los hallazgos típicos, ¿verdad? Aquí o redondo, ¿verdad? El periférico, multifocal, ¿verdad? Etcétera. Ya en la fase progresiva de progresión, ya si agarramos al paciente con una fase de progresión, ya vendría a ser categorizado como indeterminado. ¿Por qué? Porque en la fase de progresión es cuando el virus lustrado progresa, ¿verdad? Y
progresa rápidamente en extensión y se vuelve bilateral y difuso con afectación multilobar. Y si por mala suerte del paciente desarrolla una enfermedad grave, crítica, ¿verdad? Puede llegar a afectar el 100% de todo el pulmón, de todos los campos pulmonares, ¿verdad? En escasas áreas de respeto. Entonces, y el paciente sí tiene COVID, pero si lo agarramos en esa fase, ¿verdad? El paciente tendría hallazgos indeterminados, ¿verdad? Pero si sí, el paciente sí tiene COVID, ¿verdad? Y en esta etapa, en la fase de progresión, es donde pueden aparecer áreas de patrón empedrado y consolidación. El patrón empedrado se asocia a la fase de progresión. Ya la fase pico, ¿verdad? Se observa máxima afectación con áreas de vidrio despulido que se transforman en áreas de consolidados. Entonces, ya en la fase pico es donde empezamos a ver los consolidados, más que el vidrio despulido, ¿verdad? Y la consolidación es el hallazgo predominante en la fase pico, ¿verdad? Y puede verse broncoorama aéreo, patrón empedrado, y aquí en esta fase ya podemos ver el signo del halo invertido. Recuerden que todo esto es asincrónico, entonces podemos encontrar, ¿verdad? Una que otra paciente en vidrio despulido redonda, ¿verdad? Ya la fase de resolución, ya más de 14 días, las consolidaciones se vuelve, todos los hallazgos se vuelven a manifestar nuevamente como opacidades en vidrio expulido. Entonces, como quien dice, se empieza a reabsorber todo el proceso infeccioso, ya el consolidado ya se disminuye y ya empieza a ser reemplazado por vidrio expulido. Y es aquí donde aparecen las bandas parenquimales y las curvilíneas subpleurales. La fase de resolución, siempre la correlación clínica y temporal, ¿verdad? Porque ya en la fase de resolución predomina el vidrio expulido, ¿verdad? Y una que otra banda curvilínea, perdón, una que otra línea curvilínea subpleural y bandas parenquimales. Ya para terminar, tenemos la estadificación de la severidad. Voy a explicar tres, ¿verdad? Una es la Chest CT Score de la Sociedad Europea de Radiología, que es la que utilizamos, ¿verdad? Es la que divide el porcentaje de afectación por lóbulos, ¿verdad? Del 0, del menos del 5, 5,25, 25, 75, más del 75, ¿verdad? Y le asigno un puntaje. Tenemos la Chest CT Score de la RCNA, menos popular y más difícil, ¿verdad? Esta la divide por lóbulos, ¿verdad? Y por lóbulos pulmonares, perdón, por segmentos pulmonares, y a cada segmento le asigna, y a cada segmento puede tener 1 o 2 puntos. Entonces, hay que buscar segmentos y a cada segmento hay que decir si está afectado más del 50 o menos del 50. Y otra que no la puse, pero sí le voy a explicar, es la de la asociación, la nuestra, ¿verdad? El PATAS de la Asociación Hondureña de Radiología e Imagen, ¿verdad? Esta es parecida a la de RCNA, ¿verdad? La divide en segmentos, pero solo le asigna 1 o 0, ¿verdad? ¿Está o no está afectado el segmento? Si está afectado, tiene un puntaje de 5, se suman todos, máximo es 100, y si tiene más de. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Esta es la que más utilizamos, ¿verdad? ¿Verdad? Por lóbulo. ¿Verdad? Menos del 5 le damos un punto y así sucesivamente hasta llegar a más del 5, 75 en cual le damos un 5. La sociedad, el punto de corte, ¿verdad? Varía de literatura a literatura, pero al menos la que yo encontré es de 18. Mayor o igual a 18 ya se asocia a una enfermedad severa con aumento del riesgo de mortalidad y, ¿verdad? Un predictor alto de mortalidad en múltiples variables, ¿verdad? Entonces, más de 18, mayor o igual a 18. Si te fijan, incluso la de la RSNA no los clasifican en leve, moderado, sino que ellos solo usan un punto de corte. Tratan de encontrar el punto de corte que tiene mayor especificidad y sensibilidad para discriminar pacientes severos y no severos, ¿verdad? Entonces, el 18, el mayor o igual a 18, es severo, ¿verdad? El que más se asocia a mortalidad y todo eso es un score mayor o igual a 18. Esto si usamos en la clasificación por lóbulo, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos. En este caso usan el lóbulo inferior derecho, ¿verdad? Aquí es un 0%, aquí es menos del 5, ¿verdad? Aquí vendría a ser 5 a 25, son ejemplos, pero del 26 al 50, ¿verdad? Del 51 al 75 y mayor del 75. Aquí sería un score de 5, ya más de 75. Esta es otra, ¿verdad? Este es de la RCNA, menos popular, ¿verdad? Y más difícil de usar, ¿por qué? Porque lo dividen en segmentos, ¿verdad? Y aparte de dividirlo en segmentos, la afectación, ellos quieren que nosotros cada segmento le asignemos un puntaje de que va de 0 a 3, ¿verdad? 0 si no está afectado, 1 si está menos del 50, 2 si está más del 50, ¿verdad? Si llegamos a utilizar esta, pues el punto de corte, si usamos este método, es del 19.5. Si tiene más de 19.5, se asocia a una enfermedad severa.
solo tiene un punto de corte, ¿verdad? No la clasifican en leve, moderada, severa, simplemente en pacientes severos y no severos. Y tenemos acá la de PATPAS, ¿verdad? De la Asociación Hondureña de Radiología e Imagen. Similar a la de la RSNA, lo divide en segmentos, pero es más sencilla, ¿verdad? Y más práctica, tanto en la clínica. Es más práctica, ¿verdad? En ese sentido, lo dividimos en segmentos, ¿verdad? Para fines prácticos, ¿verdad? Dividimos cada pulmón izquierdo y derecho en 10 segmentos, ¿verdad? Aquí hacen una observación, ¿verdad? Esto es con propósito de mantener el número de segmentos iguales, ¿verdad? Porque recordemos de que el izquierdo, el ápico posterior, se cuenta como un solo segmento, ¿no? Entonces, pero esto es para fines prácticos, ¿verdad? Para que sumen, sean 10 y 10 segmentos. Entonces, si está afectado, le damos 5. Si no está afectado, le damos 0. Si tiene, se dan 5 puntos a cada segmento afectado, ¿verdad? Y de 15 en adelante, ¿verdad? Ya se considera una afectación grave, ¿verdad? Muy bien, y eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Esta es la literatura consultada y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, observación.